tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Reina y Nicasia resulta que son primas, llevan la misma sangre, evidentemente, pero tienen algo más en común. Ambas fueron embarazadas por el mismo hombre y al mismo tiempo, pues las dos tienen una hija de 17 años. El problema acá es que Ebert, el padre, está completamente convencido de que la hija que tuvo con Nicasia, su actual pareja hasta el día de hoy, y con la que además tiene otra hija más pequeña y con la que ha formado una familia, sí es su hija. Pero la hija que Reina tiene y que a través del Poder Judicial, porque ella le hizo una demanda, es hija suya ante la ley, él no cree que sea su hija, él tiene dudas de la paternidad. ¿Y por qué? Porque él dice que Reina, cuando ambos estuvieron juntos hace más de 17 años, era cantante y paraba de show en show. Es decir, lo que él dice es que ella tenía una vida, digamos, nocturna, por decirlo de alguna manera. Y quiero contarles algo más. Ebert le ha dicho a los investigadores del programa que tiene dos hijas con Nicasia, firmadas porque tiene una familia con ella, como ya les dije, y que tiene una posible hija con Reina, que hoy con un examen de ADN sabremos si es hija suya o no. Pero él no nos ha contado algo, algo relevante, algo importante. Él no nos ha contado que en Chiclayo él tiene otra hija, que tiene una hija llamada Dayana, que tiene 18 años, que va a venir al programa el día de hoy, que va a estar aquí, y que él nos ha negado. Hoy con este examen de ADN sabremos si la hija de Reina es hija de Ebert o no es hija de Ebert. Arranquemos de una vez. Reina y Nicasia resulta que son primas. Ambas fueron embarazadas por el mismo hombre y al mismo tiempo, pues las dos tienen una hija de 17 años. Solo fue una aventura. Sabías que yo estaba con él. Tú has venido aquí a pedir un examen de ADN. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo tres hijas. No, yo soy tu hija, no me tienes bien, por qué negar. Quiso formar algo con mi mamá, familia feliz. Pero si estaba con Nicasia. El análisis revela que... Vamos a conocer a Ebert. Bienvenido, Ebert. Adelante, por favor. Hola, Ebert. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por venir, Ebert. Gracias, José. Siéntate, por favor. Gracias. Ebert, cuéntame, ¿qué pasó con Reina? Bueno, hace 17 años pues, con la señora Reina. Tuvimos una relación de, bueno, ¿no? Sí, pasajero, de 3 meses. Ya, 3 meses estuviste con ella. Sí. ¿Te enamoraste de ella? ¿Te llegaste a enamorar? No. ¿Ya? Bueno, así pues como pasajero, sí. Entonces, ¿qué pasa de que en eso? Bueno, pues yo trabajaba y ella pues tenía una vida libertinaje. Siempre asistía a las fiestas, todos los fines de semana. ¿A qué le llamas libertinaje? Exactamente, para entender. O sea, siempre iba así a las fiestas. ¿Ya? Los fines de semana. O sea, también ella estaba practicando en ese canto de folclore. Ya, ella era cantante, ¿no? Sí, bueno, estaba en eso de... Estaba cantando. Ya, entonces lo que tú me estás diciendo es que Reina, digamos que estaba probando suerte en el mundo de la música. Claro. Ella quería ser cantante, entonces iba a los shows. Siempre iba todos a fin de semana a las fiestas. Y eso, pues ahí los domingos que venía a 4 o 5 de la mañana, recién se vine a su casa. Ya, y de pronto un día te dice, Ebert, estoy embarazada. No, bueno, y eso, para yo alejarme de eso, justo cuando un día voy a su casa de su hermana, y justo me encuentro con su sobrina. ¿Ya? Y sobrina me dice, hola Ever, me dice, oye Ever, ¿tú sigues con mi tía? Me dice. Yo le digo, eso le digo, no, le digo, ¿por qué? Le digo, de razón, porque anoche mi tía estaba pues con un señor de edad y ahorita en la fiesta. ¿Ya? De razón, pues ahorita no está, porque ahorita no sé dónde estará, me dice. ¿Ya? Y de ese momento yo pues ya me alejo, porque yo ya no quiero saber nada de ella, porque... ¿Porque estaba con otro? Sí, o sea, cuando mi hija ya... por eso me alejé. Ya, y ahí te dice ella, estoy embarazada. Sí, cuando ella me ve, cuando me ve con mi esposa. ¿Con la que hoy es tu esposa? Sí, así es. Ya, pero ¿te ve al cuánto tiempo con Nicasia? Cuando ya pasó, pues hace 3 semanas, a un mes, algo así. A ver, ¿entonces tú estabas con las dos al mismo tiempo? No, o sea, yo terminando con, cuando yo me alejo de la señora Reina... Ya, tú terminas con Reina hoy y después de cuánto tiempo arrancas tu relación con Nicasia. Yo empecé así, te conocí después de... No me equivoco, sino 3 semanas a un mes. Ya, pero rápido. Sí. Tú la, y entonces comienzas una relación con Nicasia, una relación más formal, digamos. Así, claro. Hasta ahora que es de mamá de mis dos hijas. De tus dos hijas. Así es. Y ella sale embarazada inmediatamente también. Claro. Porque tengo entendido que la hija mayor que tienes con Nicasia, tu hija tiene 17 años, y la hija
que tendrías, estoy diciendo tendrías con Reina, aunque ante la ley es tu hija, pero es sí. de la que tú dudas, también tiene 17 años, la hija de Reina. Sí, sí. Es decir, sí, a las dos por, las has embarazado claro, al mismo tiempo. Se llevan por meses, sí. Dime algo, Ebert. ¿Por qué dudas de la paternidad? Porque tú estás aquí y tú has venido aquí a pedir un examen de ADN. La vida que llevaba ella. Y es por eso que yo dudo de ella. Por esa razón. Sí, y aparte de eso, pues, ella nunca ha sido pues, conmigo. O sea, solo fue una aventura, ¿no? No es que sea pues, una relación seria. Ya, no, bueno, pero a ver, yo puedo tener una aventura con alguien y acostarme una sola vez y puedo quedar embarazada. Claro, pero en el sentido de que la vida que llevaba ella, por eso yo dudo, porque es como digo que ella toda la fin de semana se iba a la fiesta. Ya, ¿y tú siempre has dudado? Sí. Siempre. Vamos a permitir que ingrese Reina de una vez por todas para que nos explique qué es lo que está pasando aquí. Bienvenida, Reina. Adelante, por favor. Hola, Reina, ¿cómo estás? Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Eres bien cínico, ¿para qué hables, no? Bien cínico eres. ¿Por qué no dices la verdad? ¿De qué? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Has terminado conmigo para que tú te metas con la Nicasia? ¿Has terminado? Ah, o sea, yo ¿o seguí por contigo. Culpa de tu mujer no, estás negando yo seguí contigo. No, dime. Es otra mira. Cosa que tú, estando conmigo, te has ido con tu no, mujer. No, estás mal. Y has ido con tu mujer. Al poco no, pero, tiempo ella no salió embarazada. Tú tienes que saber lo que es la realidad. Estoy hablando tú de lo que es la verdad. Ibas a la fiesta. Eso no tiene nada que ver. Ya, pues, por favor. Uno puede salir, pero no con tu conciencia. O sea, diciendo menada también tomabas. ¿Me has visto borracha? ¿Tienes pruebas que me has visto? ¿Cuántas veces has ido con tu sobrina? Dime, ¿me has visto? No, digo, ¿cuántas veces has ido con tu sobrina? ¿Tienes pruebas para que tú me digas que he tomado? Claro, si ahorita siento que he tomado una foto. Te daría, pues, ya, no, pero tu cara, dámelo, pues dámelo. ¿Ah? Si uno se habla, pero se habla con pruebas. Mundo sabe no que se habla como todo dice mundo que sabe me han donde dicho. Vivimos. Acá no, me han dicho, ¿ah? No. No, pues. Se habla con pruebas. Ahora, a si ver. Tú dijeras, porque es la verdad. Bueno, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, Reina y Ebert, acá hay algo que sí es importante decir. El hecho de que una mujer salga a fiestas o vaya a discotecas no significa de que se acueste con uno o con otro. O tú la has visto acostándose con uno y con otro. Mire, ¿cómo se llama? En el sentido de que, ¿cómo se llama? A los finales ni prueba tienes. Es bien fácil a veces dudar, y no estoy diciendo con esto de que necesariamente sea tu hija, la hija de Reina, porque no lo puedo saber hasta que no abra el sobre, hasta que no sepa el resultado. Pero es bien fácil también dudar, porque según tú, pues, de acuerdo a tu mentalidad, si ella salía a las fiestas, entonces según tú, ya asumes que ella puede haber estado con varios hombres. Eso es lo que tú dices, o porque hay rumores. Es muy fácil y de pronto, pues, desligarse de la responsabilidad y decir, yo dudo, y si yo dudo, mala suerte, pues, dudé. ¿Cuántas veces has visto a la hija de Reina en 17 años? ¿Cuántas veces la has visto? Mira, Andrea, yo siempre, ¿cómo se llama? Siempre he tratado de ver... No, dime cuántas veces la has visto. No, nunca he visto. O sea, hace 3 años fui. No me digas ya, no, que no, por qué, o sea, quiero saber. El tema es que cuando yo llamo, o sea, no prácticamente no me dejan ver. No, ya, esa es otra historia. Te voy a volver ¿entiendes? A hacer la. Pero, ¿cuántas veces has conversado? La, ¿me explicas por qué? La última, vez que yo vi, será hace 2 años o 3 años. ¿Cuántas veces en 17 años? Una vez. ¿Dónde la has visto? Cuando era niña, ¿esos sí. Esos 2, 3 años que tú has visto, ¿dónde yo la has cerca, visto? Sí, ahí. No, siempre, ¿dónde la has visto? Quiero que me respondas. En el supermercado, ¿te acuerdas? No, cuando yo vine con carro, ¿te acuerdas? Pues no era 3 años, eso tenía cuando tenía 9 años. No, que lo compraste. Hace 3 años atrás. ¿Le compraste? Ya. Por favor, paremos un rato acá. Ahora, además de esta historia, porque claro, yo entiendo la indignación de Reina, no te he preguntado todavía, Reina, ¿tú estás segura de que Ebert es el papá de tu hija? Sí, Andrés. ¿Tú sí, estás segura? Segurísima. Segurísima. Sí. Ahora, además de la historia que ustedes tienen en el tema de la paternidad, resulta que Nicasia es tu prima. Llega a ser mi prima lejana, sí. ¿Tú la conoces? Sí, no, la conozco. Mentira. Sí, la conozco. Mentira. Ni siquiera ni la apellido lleva. Ya, tampoco. No lleva mi apellido. Serán del pueblo, se paisanos, serán. Que ingrese una vez por todas Nicasia, que después. Un ratito, por favor. Que ingrese Nicasia. Reina dice que es prima de Nicasia. ¿Qué pasa, Nicasia, por favor? Me están diciendo que está siendo atendida por la paramédico, que ella está nerviosa. No es fácil ingresar aquí al programa. Luces, set. Es algo a lo que mucha gente no está acostumbrada, evidentemente, ¿no? Las personas, como les digo siempre, no vienen a contar una historia por contarla. No, las personas vienen aquí para encontrar una solución. Gracias, Nicasia, por estar aquí. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nicasia. ¿Son primas ustedes? No, no somos primas. Es la familia de mi papá. No es mi prima. No somos primas. ¿Por qué dices que somos primas? Pero eres de mi papá. Eres la sobrina de mi papá. No somos primas. Ahora ya sé que hay otros 15. Ya sé que digo, otra vez son familia. Lamentablemente es que si tú lamentablemente estás muy equivocada acá, pues. Si tú eres de la familia, pues así será, pues, ¿no? Yo más no te puedo decir. Ya no te puedo decir, a ver. Ya, pero como dice, otra cosa, que tú sabías que yo estaba con él.
¿Cómo que yo sabía? Tú sabías. ¿Y a ustedes terminaron o no? ¿Ustedes terminaron? ¿Te has metido? Sabiendo. ¿Tú te recuerdas una vez que yo fui a buscar a Río? ¿Qué me dijiste? A ver. ¿Cómo que te dije yo? Como le digo, mi esposa y la señora, los dos lo que han hecho. Como yo le dije, como digo, no, yo siempre no me quise meter en sus problemas. Ya. Como yo siempre digo, solucionen sus problemas. Pero de ahí, ¿qué ha pasado con la señora? Una vez, cuando yo he ido a trabajar, cuando estaba mi esposo y mi niña, mi bebita, mi hija mayor, había ido a mi casa a romper mis tachos, romper, arañar sus polos. Ya. Adelante de mi hija. Yo llego del trabajo y mi hijita todo temblando, y mi tacho roto. Y yo le pregunté, ¿qué ha pasado? Ha venido con su amiga. Ya, yo te quiero preguntar algo, Nicasia, porque claro, yo entiendo tu situación y entiendo la posición que estás tomando, pero no puedes pues desligarte de algo tan importante porque existe otra mujer que está diciendo que tiene una hija de tu esposo. Entonces no la podemos desaparecer de la faz de la tierra, ni tampoco pretender tú mantenerte al margen, porque dentro de todo tú vives con él y ella lo que está reclamando es que Ebert no solamente no se hace cargo de la... Bueno, iba a decir niña, pero ya tiene 17 años. No solamente no se hace cargo, además de dudar de la paternidad, él tiene, quiero contarles, de vengados. Tiene una deuda del Poder Judicial de casi... Estamos hablando de casi 20.000 soles. Es decir, él podría irse preso en cualquier momento. Entonces, esto no es simplemente yo niego ser el padre o yo dudo ser el padre, sino que tú realmente estás metido en un gran problema y podrías terminar en la cárcel por ser un hombre que no paga la pensión de alimentos. ¿Verdad?
Claro, ¿cómo tú te desligas de esta situación? No, no me desligo. Yo, como le digo a él, siempre le dije, no, arreglen su problema, conversen, no sé, solucionen. Justo en ese tiempo yo le dije, ¿por qué no se hacía tanto que dudas? ¿Por qué no hacen la prueba? Yo te quiero hacer una pregunta, Nicasia, porque tú ya habías comenzado una, comienzas una relación rápidamente con Ebert, ¿no? Al mes, cuando ella ya estaba embarazada. Es decir, tu hija es mayor por unos meses que la hija de Nicasia. Yo no entiendo esta figura y quiero que tú me cuentes qué se siente, porque ¿qué sentiste tú cuando te enteraste de que había otra mujer que también estaba embarazada cuando tú estabas esperando a tu primera hija y que decía que era hija de tu esposo? ¿Qué sentiste tú como mujer? Quisiera saber. Así, es como que te sientes mal en el corazón, ¿no? Piensas, ¿no? O sea, te duele en el corazón, te duele saber, ¿no? Que tiene otra hija, y si es su hija, y también pensé si sería tan bonito llevar que mi hija y su hija que se llevaran bien bonito, ¿no? ¿Tu hija sabe que puede tener una hermana de la misma edad? Sí sabe mi hija, y yo hablé, conversé con mi hija también, igual, pero mi hija se sorprende, pues no, pero mamá, ¿por qué la señora no deja ver a mi papá? Claro, pero más allá de la relación que puede existir entre hermanas, si es que llegan a ser hermanas, yo te hablaba como mujer, ¿no? Porque claro, tú estabas enamorada de Ebert, de pronto estás embarazada, estás esperando, imagínense ustedes, ¿no? Estás esperando a tu primera hija con ilusión, estás contenta, estás feliz, estás formando una familia con él, y de pronto llega la noticia de que hay otra mujer que también está embarazada. Como que me choca, ¿no? Me choca. A eso voy. Y me choca, me duele. Claro. Y como que se puede decir que irme, como si dice, ir a agarrar a mi hija, yo sí puedo con mi hija. Uh-huh. Y si tengo que pasar y tengo que hacer, ahí lo tengo. ¿Y sentiste decepción en ese momento, tristeza? Sí, tristeza, sí. Pero ya después, poco a poco, ya después así, va pasando tiempo, todo. Y ahí, como le digo, de esa fecha ya empecé a decir, no, si tiene una hija, si es, ¿no? Si es su hija. Y yo por eso él dice, tengo dudas. Thank you.
esta hija. Sí, así es. Y las dos hijas que tienes con ella. O sea, tienes tres. Sí. O sea, dos que está segura. Así es, sí. Y una que no está segura. Mujeres, además. Así es, Andrea. Ok. Me dicen que acaba de llegar una persona. Ingrese de una vez por todas. Ay, uno pregunta. Ella se llama Dayana. Tengo entendido que es tu hija también. Es decir, no tienes tres, tienes cuatro. ¿Por qué me niegas? ¿Por qué me niegas? No, yo nunca quiero exponerte. ¿Ah? Nunca quiero exponerte, digo. ¿No me quieres exponer a mí? ¿Tú por qué me niegas? No, yo soy tu hija, no me tienes por qué negar. Sí, tú eres mi hija. Ya, pues. Pero no, yo no te voy a exponer a ti. Yo no te voy a exponerte. Yo sé que yo me vengo a enterar de un momento a otro. Digo, yo me vengo a enterar de un momento a otro. ¿Ah? Bueno, y me niegas. Dices que tienes tres hijas nada más. Si es que es tu hija, ¿no? ¿Y yo qué? ¿Mm? Por eso digo, yo no quiero exponerte a ti. El tema, problema está acá con la señora. No. Discúlpame, Dayana, siéntate, por favor. Buenas noches. Cuando yo te pregunto cuántas hijas tienes, negar a una hija es exponerla también, ¿no? Porque evidentemente Dayana va a ver el programa. Entonces, Dayana tiene 18 años, ella ha querido venir, ella viene desde Chiclayo, ¿verdad? Entonces, cuando le contamos la historia, ella también tiene otra historia que contar, que es una historia que ella te va a contar ahora, que nos va a contar a todos. ¿Qué pasa? Tú tienes dos hijas con Nicasia, reconocidas. Sí. Con la señora Conreina tienes una hija también de 17 años que no sabes si es tu hija porque tú tienes argumentos para dudar, pero que para la ley es tu hija, por ende, legalmente tienes tres hijas. Pero yo te pregunto, y esas son las cosas que uno no entiende en el programa, porque uno le da la oportunidad a la persona que viene para decir la verdad. Porque acá tienes que decir la verdad. Porque investigamos, pues. Acá no se trata de que yo vengo, cuento mi historia. No, acá hay un equipo de investigadores. La historia no se queda aquí por encima, no. Nosotros vamos más allá. Entonces, te pregunto, ¿cuántas hijas tienes? Tú me dices tres. Bueno, dos me dices y una posible. Pero Dayana es tu hija, pues, ¿o no es tu hija? Sí, Andrea, pero lo que pasa entonces, es que entonces, di cuatro, pues, no digas tres, di cuatro. Tengo cuatro hijas. A una hija no se le niega. Entonces, no me digas ahora que no, que dices solo tengo tres porque no te quiero exponer. Eso es exponerla, porque eso es humillarla. Entiendo que estás exponiendo, o sea, te tienes que dar cuenta. Tienes cuatro hijas, no me tienes que por qué negar. Ya son varios años, son 18 años que ni siquiera me pasan ni un sol. Son 18 años. Yo te estaba pasando. ¿Qué me has pasado? Enséñame los vouchers donde tú me has pasado algo. ¿Ya? Enséñame los vouchers. Claro que no lo tengo. No me has pasado absolutamente nada. No mientas. Sí, pasando, no mientas. Te estaba pasando. No mientas, porque siempre pides el número de cuenta de mi familia, te de mis abuelos y de mis tíos. Y nunca pasas, nunca pasas. Siempre te tiene que pasar un problema. Siempre tiene que pasar un problema. Nunca pasas. Yo a veces no entiendo cómo un padre puede ser un buen papá con una hija, pero no puede ser un buen papá con otra hija. Yo quiero saber algo, Dayana. ¿Tú por qué estás aquí? A ver, yo estoy acá porque estoy reclamando mi derecho como hija. ¿Ya? Porque... ¿qué es lo que te molesta? Me molesta que él me esté negando. Ya. Ya. Y que se haya desentendido de mí hace mucho tiempo. Uh-huh. ¿Él qué hace? Él viene, dice, hijita, que te voy a mandar, que así que el otro. Y siempre le tiene que pasar un problema, siempre. Dayana, te quiero preguntar algo. Tienes 18 años. ¿Hace cuánto tiempo tú no ves a tu papá? 3 años. ¿Desde hace 3 años no lo ves? Sí, porque él ¿estás apareció... encontrando con tu papá después de 3 años? Sí, él apareció cuando yo tenía 15. ¿Ya? Quiso formar algo con mi mamá. ¿Ya? Quiso formar algo con mi mamá, quiso... hacer la familia feliz. Pero si estaba con Nicasia. Ahí está, no sé, eso ya no es mi problema. Si con Nicasia ustedes tienen ¿cuántos años? Nosotros juntos. 18 casi, porque ya vamos para 18 años. Casi 18 años y tú me estás diciendo que hace 3 años quiso volver con tu mamá y ahí es cuando decide reconocerte. Sí, y él no puede negar porque él se fue a Chiclayo porque mi mamá me fue a ver allá porque yo estaba allá y él quiso formar algo con mi mamá. Se presentó con mi abuelo, con mi abuela, con mis tíos. A ver. Me dijo, hija, vamos a formar una familia, que vamos a estar felices ahora y ya. ¿Eso yo? Es verdad. No, eso fue cuando yo fui a Chiclayo, o sea, yo trabajaba llevando carros para allá. ¿Por qué eres mentiroso? No es que, Andrea, él recogió a mi mamá del aeropuerto cuando mi mamá llegó de Argentina. Estoy en shock. Claro. Dame un segundo. Nicasia, ¿tú sabías de esto? No sabía. ¿No tenías idea? No, hace poco, 2 años, casi 3 años, yo me entero que... No, así volada, ni tampoco así, ajá, no me entero. No me entero todo esto por lo que está escuchando, no, de verdad no me... ¿Tú puedes decirle a ella mirándola a los ojos que tú no quisiste volver?
con la mamá. Siéntate derecho, con confianza, siéntate bien. No, no. Mírala a ella y dile que no has querido volver con la mamá de... No, de ella. Es verdad, eres un mentiroso, eres un mentiroso, porque tú fuiste a recoger a mi mamá al aeropuerto cuando mi mamá vino de Argentina, claro, tú sí, lo fuiste a recoger. Estar, sí, no, tú fuiste a recogerlo y tú lo recogiste y se la llevaste a Chiclayo. ¿Y qué dijiste? Vamos a hacer la familia feliz, ahora sí, hijita, vamos a formar la familia feliz. Bueno, Andrea, y mira, conchudamente, si cuando tanto, me fuiste a conocer, si fuiste tanto, con la señora y fuiste con tus está dos bien, hijas. Está bien, mira. Si tanto me dices que tú ya, bueno, no hay problema, porque yo, la verdad, yo me entero de tu existencia cuando tú tenías 15 años. Ya. Yo, la verdad, yo no sabía nada de ti. Pero tú estabas en comunicación con mi mamá, ¿sí o no? No sé si la verdad. La verdad, pues no. Dime, ¿estabas en comunicación con mi mamá, sí o no? Claro, cuando yo... O sea, ya, cuando, ¿y qué? ¿Me vas a negar que tú estabas, que tú querías regresar con mi mamá y que tú habías regresado con tu mamá? Estás mal. No me mientas porque yo... Tú estás mal. Mi mamá sabe muy bien las cosas. A mí mi mamá me contó. No, tú estás y mal. Y yo... No me vas a mentir. A mí no me vengas a ver la cara de estúpida acá, mal. ¿Ya? Tú estás diciendo mentiras y le quieres mentir a la señora. Por Dios, que se merece respeto a la señora. Te debe decir la verdad porque tú quisiste regresar con mi mamá. Fuiste a Chiclayo y fuiste y todavía te presentaste como el gran papá. Porque no eres un gran papá. No, el título te cae, chiquito te queda todavía. Porque tú ni siquiera eres un gran papá. Ya, ¿sabes qué, Andrea? No, bueno, la verdad, como te digo, de la, ¿cómo se llama? De la Diana, yo recién me enteré cuando tenía 15 años. Escúchame. ¿Por qué te tocan las manos? ¿Se te ve más nervioso? No, sí, no te puedo tocar las manos porque estamos en pandemia, pero debes estar sudando. ¿Puedes mirarle a los ojos a la mujer que dices que amas, la que te ha acompañado durante estos 17 años, con la que dices que has formado una familia bonita y tienes dos hijas, y decirle si es mentira o si es verdad que has querido volver con la mamá de Diana? Miéntele, mirándole a los ojos. Miéntele, mirándole a los ojos. Mentira. Ella te parece un montón de cosas, ¿no? Bueno, no sé. Eso es mentira. No, eso es mentira. Sí. ¿Tú le crees? Me choca, no sé, no le he visto nada, no sé, y ahora me entera recién. Y como les digo, es cierto, es, sí, cuando yo me entero, a mí me chocó justo en ese tiempo, mi hija estaba mal. Yo me entero. Mi hija estaba mal. Yo me entero. Escúchame. Y de verdad. Nicasia, escúchame. Más allá de la hija, yo te estoy hablando de un tema de una traición. Porque cada quien conoce a su pareja, ¿verdad? Cada quien conoce a su pareja y cada uno sabe cuando tu pareja te está mintiendo, aunque te mire a los ojos. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? ¿Tú crees que él realmente no ha querido volver con la mamá de Diana? No dejes que te siga mintiendo, abre los ojos. Tengo dudas. ¿Qué te dice tu corazón, Nicasia? Es que para mí es un baldazo de agua. Yo sé. Que te venga y que te diga, ¿sabes qué? Que tú querés volver con mi mamá, que no sé qué. Es un baldazo de agua, Andrea, de verdad. Debe ser muy triste, ¿no? Debe ser doloroso también. Sí, es cierto. Pero a veces también uno no quiere vivir engañada, ¿no? Exactamente, Andrea. Como le digo a Andrea, por esa razón, para solucionar, como le dije a mi hija también, para saber la verdad, para salir duda y llevarse bonito, ¿no? Porque ¿sabes qué pienso, Nicasia? Que tú no mereces algo así. Y tú no mereces de pronto estar acompañando a una persona durante tanto tiempo, descubrir primero una hija, después descubrir que tiene otra hija mayor que tu hija de 18 años, que tampoco se lleva mucho tiempo, porque estamos hablando de un año, y de pronto enterarte por su propia, por la propia hija que viene aquí a decir que hace 3 años quiso volver con su mamá, y cuando uno la escucha, y aparte, nosotras las mujeres tenemos esta intuición. Nosotras las mujeres sabemos cuando algo está pasando. Entonces, yo cuando te miro, yo siento que tú sí le crees a ella y que estás dudando de él. Y a veces las mentiras no se pueden sostener. Es cierto, Andrea. ¿No? Como dices, las mentiras tienen patas cortas. Si llegas a enterar, es por todo, como sea, tardan, pero llegas a saber la verdad. ¿Qué le quieres decir a él? ¿Quieres decirle algo? Primero decirle, ¿no? Que me diga la verdad, si es como ella dice, ¿no? A ver. Bueno, la verdad, no. Esa es la... Bueno, ella, yo, bueno, siempre... Como se llama, cuando he ido a ver a ella, sí, pero no... no, no pero es cierto que lo que dice ella. Yo quise regresar como, a ella, ¿no? Si como dice, ¿no? Quieres volver con su mamá, querías hacer bonita familia, no. Porque sabes Además, que... Además, como se llama, su mamá tiene su pareja, tiene su hijo.
Te he hecho una pregunta. ¿Tú has querido volver con la mamá de Dayana? No, Andrea, está mal, porque la señora también tiene su familia. Tu mamá tiene su familia. Eso no tiene nada que ver, ella puede tener su familia. Pero, digo, pero no, te estoy preguntando si tú has querido volver con la mamá. Más no, allá no, de Andrea, no, ese es falso. ¿No? No, no. ¿Puedo responder? Sí. Esa es mentira. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi mamá llegó de Argentina, él la recogió y la llevó a Chiclayo. Dame un minuto. ¿Tú sabías que él había recogido a la mamá de Dayana cuando llegó a Argentina y que la llevó a Chiclayo? No, Andrea, no sabía. Sí, una sola vez mi hijita, ¿cómo se llama? Mi hija, la mayor, cuando estaba mal, por mi cuñado, me dice, mamá, te cuento, me dice. ¿Qué cosa? ¿Tú qué harías si tú y yo tuviera otra hermana? Me dice. ¿Estás segura? Me dice. Sí, segura, le digo. No, mamá, me dice, si yo te hablara de otra... ¿Otra más? Otra hija más, me dice. Y yo le digo, hijita, ahorita no estoy ni para pensar en esas cosas, estoy más preocupada, todo. Le digo. Ya, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú sabías que él... Yo lo que te estoy preguntando es si tú sabías que Ebert... había recogido del aeropuerto a la mamá, porque ¿qué te estoy hablando de una relación de pareja? Yo no te estoy hablando de los hijos. Si tú sabías que él había recogido a la mamá de Dayana del aeropuerto acá y la había llevado hasta Chiclayo, ¿sabías que habían hecho este viaje? No, sabía de eso. ¿Por qué no le dijiste? No, mira, Andrea, lo que pasa es que ese tiempo yo trabajaba un carro. Cuando ella me llama, ¿sabes qué? Por favor, cuando me pide un favor, sí, fue a recoger. No, me dijo, no. No puede, pero... Bueno, ese tiempo yo trabajaba un carro, sí. Pero no se trata de una pasajera más, pues. Estoy hablando de que es la mamá de tu hija. Tú le dijiste a tu pareja, a tu esposa, a la mujer que tú amas, le dijiste, por si acaso, mi ex, con la que además tuve una hija y que tú no sabías, acaba de llegar de Argentina, la voy a recoger del aeropuerto y además la voy a llevar hasta Chiclayo. Es no, decir... No. ¿Y por qué no le dijiste? No. ¿Y por qué no le dijiste? No. Desde ahí nomás, uno como mujer, ¿qué piensas? Un montón de cosas. Claro, pues. Andrea, hasta se quedaban a dormir. Cuando nosotros regresamos de Chiclayo, él se quedaba a dormir en el auto con mi mamá. Y nosotros dormíamos en San Juan de Origancho. ¿Tu mamá tuvo algo con él? Sí, sí tuvo. Él lo está negando, Andrea, lo está negando. Es decir, ¿han estado juntos? Sí, ¿tu mamá volvió con él? ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando, todavía estaba en la secundaria, y él dormía en el auto con mi mamá. Y ellos ya habían regresado, porque ellos andaban para arriba, abajo. Justo para mi cumpleaños, justo, mira, eso fue el peor día. Cuando yo cumplí 15, él se va y nos deja en Surco. Y nos dice, ahorita vengo, voy a ir a dejar un encargo o algo, no me acuerdo bien. Y después se demoró como 3 horas, no llegaba. ¿Qué hemos hecho desde Surco? Caminar y no llegaba. Él nunca llegó, nunca se apareció, nunca nada. El día del cumpleaños, pero ellos seguían juntos. ¿Tú eres capaz de desmentir a tu hija? No, claro, o sea, con su mamá sí, siempre nos veíamos, pero en el sentido de que regresar, tener una relación. ¿Estuviste con la mamá, sí o no? ¿Estuviste con las dos al mismo tiempo, sí o no? ¿Eres capaz de desmentir a tu propia hija en su cara? No, sí, tienes razón, sí. ¿Estuviste con su mamá? Sí, tienes razón. Bueno, ¿estuviste con su madre? Sí, Andrés, sí. ¿Le sacaste la vuelta, traicionaste a Nicasia? Sí. Bueno, es que hay que decir las cosas como son. Bueno... Creo yo que es mejor decir la verdad. Discúlpame, Nicasia. No, Andrea, como le digo, me interesa patas cortas. Tarde o temprano me tenía que enterar. Que no sea por esta manera, quizás por otras maneras, ¿no? Y yo te quiero pedir disculpas porque yo no sabía que esto iba a pasar. No, de verdad tampoco no sabía. Pero ¿sabes qué? A veces... dame un segundo, por favor. A veces es mejor saber la verdad. Como tú dices, ¿no? Las mentiras tienen patas cortas. Yo, dentro de todo, para mí el hecho de que por lo menos él acepte demuestra hasta cierto punto, no sé si la palabra es valentía, pero creo que desde que él ya está diciendo sí y aceptando es porque ya no tienes otra salida. Y es mejor decir la verdad, aunque te duela, que seguir callando y quedar como un cobarde. Yo no sé qué va a pasar contigo, Nicasia. Yo no sé si tú vas a seguir con él. No tengo idea de lo que pueda pasar. Pero de todo corazón te deseo todo lo mejor. Yo lamento esta situación, de verdad. Acompáñame un ratito porque voy a abrir el sobre, que es para lo que hemos venido, y ahora vamos a saber si es que la hija de Reina... Por eso siempre les digo que en el programa cualquier cosa puede suceder.
vamos a saber, vamos al video de Violinks y vamos a saber si la hija de Reina de 17 años es hija de Ebert. Vamos al video. Que acaba de pasar, más allá de lo que ustedes acaban de ver, de esta mentira que fue finalmente develada, porque apareció Dayana, quiero decirles a todos, a los que están aquí, que valoro mucho la confianza que puedan tener en el programa y también decirles que hay dos chicas de 17 años que no tienen la culpa de nada en esta historia, que además son chicas que creo yo no están contaminadas, y estoy hablando de la hija de Reina, que creo que es una buena mamá, y estoy hablando de la hija de Nicasia, que también creo que es una buena mamá y una mujer a la que respeto mucho, igual que a ti también, Reina. Si sale positivo Ebert y si la hija de Reina es tu hija, yo deseo de verdad que, de todo corazón, que ellas dos, que además tienen la misma edad, tengan la oportunidad de conocerse, tengan la oportunidad de tener un vínculo como hermanas. Y que ustedes además ese vínculo lo puedan no solamente respetar, sino que también lo puedan ustedes fomentar, que ustedes dos fomenten de que ellas dos se quieran. Porque además las dos se han querido conocer, pero no se ha podido. Eso, obviamente, si es que la hija de Reina es hija de Ebert. Te voy a volver a hacer la misma pregunta que te hice al inicio, Reina. ¿Tu hija de 17 años es hija de Ebert? Sí, es de él. Perfecto. ¿Tú conoces, Dayana, a la hija de Nicasia? Sí. ¿Y conoces a la hija de Reina? Con ella solamente conversamos por Messenger, nada más. ¿No la conoces? ¿Nunca la has visto? Zona, no. Es decir, hoy día podrías quizá verla, si es que es tu hermana, por primera vez en tu vida. Voy a leer ahora sí los resultados. Reina Blas Becerra es la madre de... Iba a decir la niña, pero ya no es una niña, de la joven de 17 años. El análisis de laboratorios Biolinks revela que Ebert Hurtado Girón sí es el papá. Eres el padre. Tienes tres hijas, dos de 17 años, una de 18 años. Que las negó a tu hija. ¿Quieres decirle algo, Reina? Tú, desde que ha nacido mi hija, las has negado. Porque era morena. Por eso las negó a mi hija. ¿Morena? Hasta el día de hoy las has negado. Por eso las has negado. Tú, como dice, para ser papá no estás, como dice, a tu altura. Tienes tres hijas, ¿no? Andrea, ¿me puedes retirar, por favor? ¿Tienes más hijas por casualidad? No, dime, sino para hacer un comunicado, porque ya no sé. Perdón, Nicasia. Claro. Es entendible que ella se vaya de esta manera, de verdad, ¿no? ¿Cuánto daño uno puede hacer por mentir? Ebert. Además son tres mujeres. Tres hijas, dos de 17, una de 18. ¿Cómo uno supera esto? ¿Tienes algo que decirle a tu hija Dayana? ¿Qué? No, Andrea. ¿No? Debo conversar después con ella. Ni siquiera, bueno, perdóname, no fui el padre, bueno, hijita, que tú querías, sí, que tú necesitas. Bueno, exponerte así no te hace tanto, hijita. Disculpe, pero ¿qué me puede decir? A ver.
¿Qué me puede decir? Si primeramente me niega. Segundo, no me pasa en absoluto. Así le digo. Ni siquiera para mis comidas, ni nada, ni para mis estudios. Dame un minuto porque quiero hablar con el doctor Miguel Alegre, que está con nosotros. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Reina. Buenas noches, Eva. Qué historia tan complicada, doctor Miguel Alegre, ¿no? Pero tenemos que encontrar una solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Porque, por un lado, ya hay una demanda de alimentos. Tiene casi 20.000 soles de deuda, es decir, de devengados. Así es, Andrea. Reina, oportunamente le ha hecho un proceso de alimentos a Ever, se lo ha ganado. Y tenemos una primera liquidación que es desde octubre del 2013 a mayo del 2016 por 9.800 soles. Y luego tenemos una segunda liquidación también aprobada, ¿no? De julio del 2016 a diciembre del 2019, que es de 12.800, y sin contar, Andrea, porque todavía no se ha presentado 2020-2021. Esto quiere decir, pues, que si Ever no cumple con pagar, ya va a pasar lo que todos sabemos, se va a aperturar la etapa penal donde él corre la posibilidad de terminar en prisión si es que no paga la pensión de alimentos. Ahora, en el caso, es decir, tú, Ever, tienes que pasar la pensión. Si quieres, puedes hablar con Reina para llegar a un monto fraccionado, ¿no? Para ir pagando poco a poco, porque no creo que tengas los 20 mil soles para pagarlos de frente. Pero está el otro lado, y aquí hablamos, cuando hablamos de régimen de visitas, eso ya no existe porque estamos hablando de una muchacha de 17 años que puede elegir si quiere verte o no quiere verte. No se le puede obligar. Y por otro lado, está con nosotros Dayana. Tiene 18 años y ella lo que quiere es estudiar. Entonces ella necesita también, porque aquí no se trata de que porque cumple 18 años ya el padre no tiene que pasarle una pensión de alimentos. Porque si ella quiere estudiar, es verdad, eso, doctor Miguel Alegre, si ella quiere estudiar, él tiene que pasarle una pensión a ella, correcto, ¿verdad? Correcto, Andrea, si ella inicia un proceso de pensión de alimentos, dijo, de mayor de edad, se le demuestra al juez que se encuentra cursando estudios superiores, la obligación para pasar o pagar la pensión de alimentos es hasta los 28 años. ¿Hasta qué edad, Andrea? Hasta los 28 años. Así que, si ella se encuentra cursando estudios superiores, puede solicitar una pensión de alimentos. ¿Quieres hacer eso? Sí. Está bien. Y ahora... Tendría una consulta. Dime. Hasta ahorita, por ejemplo, la partida de mi hija no la ha firmado. ¿Vas a firmar a tu hija? Sí, se la va a firmar. ¿La vas a firmar o necesitas que el doctor Miguel Alegre... No necesita. No, tú vas a ir... Sí, solo sí, y tú quieres, de manera voluntaria. Sí, bueno, también. Va a firmar, está diciendo que va a firmar, y si no lo hace, nos avisa. Si el doctor Miguel Alegre, bueno, vas a hacerlo, yo sé que lo vas a hacer. Y el amor no se obliga, ningún juez te obliga a amar a tu hijo o amar a tu padre, ¿no? ¿Hay algo que tú, Dayana, le quieras decir a tu papá desde el corazón, mirándolo a los ojos a él? La falta que me hizo durante 18 años, nunca estuvo para un cumpleaños, nunca estuvo para el Día del Padre, para una Navidad. Sí, claro, mi mamá buscó otra persona, se hizo cargo de mí, yo le doy gracias. Muchas gracias porque él nunca me hizo faltar nada, pero sí, cariño. Yo no le puedo exigir que él me quiera porque yo sé que él aún así me diga, tú aún así me digas a mí, oye, sí, hijita, o que mi princesa, que es acá, yo ya no acepto tu cariño. ¿Por qué? Porque tú siempre has sido de esas personas que tratan bien un día, dos días, y te olvidas 3 años. 3 años te olvidas de mí. Y que ahorita vas a volver a decirme, sí, hijita, mi princesa, te voy a mandar esa acá, y te vas a volver, ¿qué? ¿A desaparecer 6 años? ¿O qué? Para siempre. No es justo, o sea, no es justo lo que tú estás haciendo. Haces hijos por todos lados y ni siquiera es responsable. Yo sé que más adelante yo también voy a tener hijos, pero no voy a ser tan irresponsable como tú de abandonarlos y no darles una pensión y no darles ese amor que necesitan. Tienes que pensar antes de hacer las cosas. Dayana, de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que a ti más te ha dolido, más te ha afectado? Que nunca estuvo ahí. Que él solamente vino a arruinar absolutamente todo. Porque yo desde los 15 años trabajo, señores, es Andrea. Yo trabajo desde los 15 años y yo me he pagado los papeles que él arruinó. Porque él, al ponerme su apellido, malogró el estudio de inicial, primaria y estaba culminando la secundaria.
Yo he sacado mi certificado, he tenido que trabajar para sacar mi certificado. ¿Tú sientes que te engañó? ¿Cómo te hubiese gustado que sea él? No sé, un poco más responsable, Andrea. No sé, ya está bien, que no que forme una familia, porque yo se lo dije bien claro. Cuando tenía 15 años, no, yo le dije... contigo. ¿Cómo te hubiese gustado que sea como papá? Una forma cariñosa, que se apegue, que no sé... Aún así no me mande, no me deposite dinero, pero que me llame el día de mi cumpleaños, una Navidad. Oye, ¿sabes qué, hija? Feliz Navidad, feliz cumpleaños, que las pases bonito. Mira, ¿sabes qué? Ahorita no tengo, pero eso vale mucho más que el dinero. ¿Cuándo ha sido la vez de toda tu vida que tú recuerdas que más falta te hizo? ¿Cuándo? Para los días del padre. Jamás estuvo. Jamás estuvo el día del padre. Mi mamá fue padre y madre para mí. Pero gracias a ella soy lo que soy. Gracias a ella tengo lo que tengo. Y ella hasta el momento me ha pagado la universidad. Me ha ayudado porque ahorita los trabajos no te pagan bien y ella me está ayudando en eso. Pero todo tiene un límite. Pero todo tiene un límite y por eso estás acá. Bueno, esta es la historia de muchas de ustedes, ¿no? Que cuando de pronto, la historia de la mamá de Dayana, cuando Dayana dice, mi mamá, gracias a ella soy lo que soy, fue padre y madre. ¿Cuántas de ustedes se sienten identificadas con esta historia? Y yo quiero decirte, Dayana, que eres una mujer muy valiente. Y ella ha querido estar aquí y de alguna manera miren todo lo que ha pasado. Pero acá no se trata, como ella dice, de dinero. Se trata de amor, del amor que tú no le has dado, Ebert, y que ella tanto ha necesitado y que va a necesitar. Porque más allá de que ella vaya creciendo, siempre vas a necesitar a tu papá. Uh-huh. Yo quiero decirte que eres muy valiente, Dayana, y que gracias por haber estado aquí. Y que te deseo todo lo mejor. Gracias, Andrea. Y decirte a ti, Ebert, que como siempre les digo a ustedes, nunca es tarde para volver a comenzar. Hoy puedes comenzar tu historia o hoy puedes terminar de arruinarla. Y esa decisión es tuya. Pero también hay otro lado, y es el lado bonito, el lado de la esperanza, el lado de tres hermanas que pueden comenzar una relación bonita y que se pueden conocer, y que tú puedes conocer a tu hermana y poder abrazarla el día de hoy, a tu hermana de 17 años. Y que puedes empezar otro vínculo, un vínculo hermoso también. Gracias, Reina, por haber estado aquí. Muchas gracias. Te deseo todo lo mejor. ¿Estás con tu hija acá? Anda a conocerla. Ahora sí, abrácense, porque son hermanas. Gracias. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias, doctor Miguel Alegre. Muchas gracias. Gracias, Ebert. Recapacita, Ebert. La vida te está dando una oportunidad más. Si no la tomas... ¿qué les voy a decir? Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Esas son las historias de la vida real. Gracias por acompañarnos. Yo te voy a ayudar. Ya. Todavía te conozco. Me voy a comunicar con tu mamá.